¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y ya estamos en un nuevo video de nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Y no están ustedes para saberlo, pero yo me estoy asando porque detrás de mí está, pues ahora sí que el fuego, como decía a menudo, voy a ganar la puerta de fuego. Ahí está, miren, nada más ardiendo. Y aquí está también mi hermano el flaco. Nah, no es cierto, ahora ya es mi hermano el gordito. ¿Qué pasó, Irra? ¿Cómo estás? Ay, Nicolita, también me estoy quemando. No, sí está duro el fuego. Claro. A ver, platícanos una cosa. Bueno, antes que nada, y darle la bienvenida a todos ustedes y agradecerles muchísimo a la gente, Irra, que se ha suscrito con nosotros a este canal de YouTube que se llama Con Sabor a México. Gracias también a los comentarios que nos deja la gente, porque son muy importantes para poder ir modificando algunos aspectos del canal, y claro, también los likes, que con eso nos hacen el favor para que YouTube nos recomiende cada vez más y el canal vaya creciendo, lo cual es muy importante para poder seguir haciendo esos platillos. Sí, claro. Se los agradecemos mucho. Hoy, en esta ocasión, Irra, ¿cuál va a ser el platillo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos de todo, mi buen Philip. Uh-huh. En esta ocasión vamos a hacer una ensalada fresca, pero también caliente. Oh, ¿cómo? Ajá, es una ensalada de pollo. Ajá. Es más o menos like, dijéramos. Like. Sí. Like. Ay, entonces, Israel. Ajá. Pues vamos a armarla aquí al momento. Ahorita me vas a colaborar. Y bueno, yo ya estoy salivando nada más de ver uno de los ingredientes, pero a ver, tú cuéntanos, tú dinos, a ver. Bueno. Ahorita vamos a echar esta pechuga a la parrilla, pero vamos a mostrarla primero. A ver. Ajá. Aquí tenemos nuestra pechuga de pollo, son 180 gramos, bien limpia, sin grasa, sin cartílago, sin nada. Piel. Ajá. ¿Y esto qué, chile piquín? Ese es páprica, es pimiento morrón. Paprika. Ajá, paprika, pimiento morrón rojo, pero pulverizado. Seco, deshidratado. ¿Eso es la paprika? Eso es. Fíjate que yo he escuchado muchísimo este ingrediente en diferentes programas de realities de televisión sobre cocina, y la paprika, yo decía, ¿qué es la paprika? Y ahorita que me estás diciendo chile morrón pulverizado, bueno, pues ya, ahora ya lo entiendo. De hecho, le llaman también pimentón. Pimentón. Ajá. Ah, ya, ok. Va a llevar este condimento, también va a llevar nuestras ricas y deliciosas sales mágicas. Ya en algún otro episodio, lo que te iba yo a decir, ¿habría forma de que nos digas cómo prepara las sales mágicas? Sí. Claro que sí. Pero eso nos va a llevar un ratito. Porque llevan sus cantidades, ¿cómo te puedo decir? Sí, muy exactas, muy precisas. Exactamente, dale. Sí. Aquí tenemos también, va a llevar aguacate, va a llevar chapulines. Ay, miren, nada más esta belleza. Son los chapulines, ahora sí que son chapulines oaxaqueños, y no es por nada, pero, a ver, Omarcito, miren, les voy a presentar estas que son unos insectos, y mucha gente los conoce como grillos, mucha gente los conoce como chapulines. Aquí en Oaxaca son la estrella de la gastronomía oaxaqueña, que son los chapulines, y para quienes tienen dudas a qué saben los chapulines, no tienen idea. Es una delicia, de verdad, comer y degustar un chapulín. No, ah, miren, se agarran de las patitas, porque las patitas no se comen. Entonces, ya se quedan aquí. Ni las uñas. A ver, síganle. Entonces, tenemos aquí queso fresco. La verdad, ya ves que fuimos a traerlo ahí donde lo hacen, Philip, pero había, la verdad, pues mucha mosquita, es la temporada, y pues no nos dejó grabarlo, pero pues nos lo trajimos. Es 100% de leche de vaca, de establo, y este es nuestro queso. Rico queso. También va a llevar jitomate o tomate, como gusten decirle. Tomate rojo. Tomate rojo, exactamente. Tenemos también, ya aquí tenemos tres especias de lechuga, sangría, verde y la otra, ya romana. Se me olvidó. Romana. Ajá. Aquí ya están previamente desinfectada toda nuestra verdura y también va a llevar mango nuestra ensaladita. Uy, qué rico. Ajá. Que por cierto, hay que aprovechar el mango porque ya se está acabando la temporada. Sí, ya son los últimos. Sí, no, de hecho está carísimo, dijera el público ahí, pero la verdad es que está ¿Qué carísimo. Más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que viene siendo miel de abeja real, de la que trae mamá. Tenemos vinagre para el aderezo y también vamos a utilizar mango. Para el aderezo. Ajá, y sales mágicas. Recuerden que esto tiene aproximadamente 7-8 especias, las sales mágicas, y nos evita tener aquí bastantes especias de todo. Entre que si tomillo y sí, jugana y que todo eso. Exactamente, okay. A ver, entonces, y ahora sí,
vamos a la preparación, tú dinos paso a paso qué es lo que se tiene que hacer y pues ahorita la probamos. Claro que sí, ¿vale? Mi Felipe. Órale. No te vayas. No, yo aquí estoy viéndote, pero si yo agarro el cuchillo, ahorita para qué quieres que con la suerte claro. que tengo me mocho un dedo, entonces pues, prefiero aquí desde lejecitos ver. Claro que sí, entonces vamos con mis dedos santos, echamos las sales mágicas. Ya aquí tengo todo, ya no necesito tantos especieros. Obviamente va a haber algunos platillos que no necesiten todo junto, ¿verdad? Pero entonces pues ya podemos ponerle solo lo que necesite. Aquí vamos a echarle tantita páprica, o paprika, dije. Paprika. O pimentón. Ahí está. Esto es para darle un poco de sabor y más caché a la carne. Ahorita que se esté asando, volteamos. Igualmente, recuerden, ya tiene sal de mar, sal de grano también, entonces ya no es necesario salar. Así. Yo no entiendo por qué cuando hacemos esto todos nos jorobamos, estamos ahí como a ver. Entonces venimos. Ya está nuestra parrilla. La echamos. Ok. Pues entonces, mi buen Philip, vamos a montar lo que viene siendo nuestro... Ya las cosas verdes, ¿no? Ya las cosas verdes, exactamente. Entonces, no las vamos a meter al cuchillo. Recuerden, ya ahorita tenemos facilidad para conseguir este tipo de lechugas. En cualquier centro comercial ya vienen previamente desinfectadas, bla, bla, bla. O los que tenemos la posibilidad de que pues vienen las señoras de pueblo y todo eso, sus lechugas... Ahí las ponen, ya nada más las compramos. Entonces, que son más ricas. Sí, y son frescas. Entonces nada más lo que vamos a hacer es despedazamos. ¿Se puede decir o cómo le podemos decir, mi buen Philip? Sí, nada más hay que cortarlas así con las manos. Ya no es necesario meterle cuchillo para que quede como rústica, ¿no? Ah, exactamente. Porque pues si no nos va a quedar como para tostada y pues no. Entonces seguimos poniendo. En lo que nuestra... Si no es para pozole. Eso. Y entonces lo que estamos es ganando tiempo en lo que nuestra pechuga también se está cociendo, ¿verdad? Y se está cociendo con el sabor a leña. Exactamente. Pero pues ustedes, amitas de casa, pues si la estufita o en un sartencito, realmente vamos a cocinar con lo que tenemos, con lo que nos gusta, con lo que podemos comer. No es un crimen que digan, ay, les hicieron una receta. Yo creo que no, ¿verdad? Pues es que cada quien le pone su toque, ¿no, Ira? Claro, sí, Philip. Y fíjate que a veces, pues no, no puedes comer ciertas cosas también, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues realmente, para sacarle la pulpa a nuestro mango, pues sí vamos a utilizar esta cuchara que es filosa, porque las que tengo de maderita, esas no me van a servir mucho. Entonces vamos a sacarle así la pulpa. Aquí vamos a ir poniendo la basura. Y entonces vamos a hacer esto. En triangulitos para ya ir ahí voy para allá para donde está la cámara. Vamos a poner así nuestro mango. Este es un platillo muy sano y para los que les gusta el pollito, vamos a checar nuestra pechuga. ¿Te parece, Omar? Mira, Philip, ya se está cociendo nuestra pechuga. No inventes, Israel, pero aparte, ¿sabes qué? La combinación del pollo con el humo con el que se está cocinando, porque básicamente se cocina con humo. Sí, claro. No inventes, qué delicia. Ahí está. Igual y sin lechuga, yo así me lo echo. ¿Verdad? Ahí está. Una vez que ya fuimos a ver nuestra pechuga, ya le dimos vuelta, pues vamos a seguir aquí con nuestro montado de nuestra ensaladita. Espero que les guste y lo puedan hacer en casita. Recuerden que es algo muy sencillo. Hacemos los gajitos del tomate o jitomate, como ustedes gusten llamarles. De la misma manera, vamos colocando básicamente en tres. Así. Seguimos con el queso.
nuestro queso. Miren cómo está suavecito este queso. Este queso, híjole, es una delicia. Al fin le gustó mucho, pero aparte los perros no nos dejaban grabar. Y luego las mosquitas por el tema de las vacas. Oye, pero aparte de todo, el queso está muy bueno, mucho, muy bueno. Sí, sí, sí. Y es queso fresco. El asunto, ¿sabes qué? Que de pronto yo creo que sí hay que decirle a la señora que lo haga un poquito menos salado. Ah, porque, igual, porque a veces sí se le, bueno, no es que se le vaya la mano a la sal, lo que pasa es que nosotros ya no comemos tanta sal y entonces cualquier cosita se nos parece salada. Pero está muy bueno, ¿no? Muy bueno. muy bueno. Mire. Muy, muy bueno. Entonces, ya una vez que lo tenemos así, ya nuestra pechuga se sigue cociendo. Vamos a agarrar un aguacatito. Partimos a la mitad con mucho cuidado, no se vayan a cortar. Giramos. Oye, fíjate que, por ejemplo, para las chicas... Le voy a quitar el hueso, así nada más, giramos. ¡Ay, mira qué rápido y salió! Y eso es todo. ¿Yo sabes cómo le quito el hueso? ¿Con el dedo? No, aprieto el aguacate y siempre sale disparado. Ya tengo en el techo varias marcas del aguacate porque sale volando. Pues aquí no, mi Filip. Vamos a sacar la pulpa del aguacate, igualmente con mucho cuidado, con nuestra cucharita. Ya está el techo que tengo ahí en la casa, ya está verde de los huesazos del aguacate. Me imagino cómo has de cocinar este mi buen Filip. No sabes. Una delicia, bien. Con este pedacito de aguacate. Ahí yeah. Estamos, ahí va agarrando forma nuestra ensalada, Filip. Ajá. ¿Quieres irla checando? ¿Quieres checarla? No, adelante. Entonces, yo estoy aprendiendo. Exacto. Entonces ya nuestra pechuguita. Ya va agarrando forma. Le falta un poquito, pero en algunas partes ya. Estas partes delgadas que ya están, las ponemos encima para que no se nos sigan cociendo. Que vienen siendo las partes delgadas. Y esperamos a que se siga cociendo. Pues bien, mi buen Omar, mira. Mira, Filip, ya... No, hombre, Israel. Nuestra pechuguita ya está. Yo una vez quise hacer eso, Irán, cuando vivía solo. Ajá. ¿Y qué crees? Que de repente estaba, porque rentaba yo en un departamento, y entonces le eché no sé qué cosa, y estaba haciendo pescado, y Omar estaba ahí conmigo. Oye, ¿vas a creer que se prendió todo hasta arriba? Se prendieron las alarmas del edificio de incendios. ¡Claro! Soltó el flamazo, ¿te acuerdas? No inventes, pues es que dio el flamazo hasta el techo, y de ahí yo no tenía detector de incendios, pero en el edificio sí. Pues claro. No, y acá tenemos todas las facilidades. Pues sí. Mi buen Filip, para hacer todo este tipo de... ¡Ay, qué rico! Todo este tipo de comidas. Pero recuerden, ustedes háganlo a su modo, quítenle, pónganle, hagan, deshagan. A lo mejor en una de esas sacan un nuevo platillo y que va a ser un platillo internacional, ¿verdad, Filip? Pues sí, puede ser. Digo, es la facilidad y la flexibilidad que tiene la cocina. Cada uno le pone su toque y cada uno le pone su estilo. Claro, está bien cocida, miren. Entonces, vamos a sacar tipo fajitas. Y no se secó, ¿verdad? No, está... Está fresca, está jugosa. Está jugosísima, mi buen Filip. Entonces, eso era lo que queríamos. Aquí, miren. Entonces, esta se sirve calientita. Se sirve calientita. Y lo que vamos a hacer es apresurarnos para hacer el aderezo. Pero el aderezo, Filip, aquí le vamos a agregar el toque mágico oaxaqueño, uh-huh. Que son los, a ver, chicos, ¿qué son? ¿Chapulines? Los chapulines. Dale. Ahí está. Pues chicatana, vamos a hacer también una ensalada de chicatana. Así nada más para que no se vea muy saturada nuestra ensalada. Y lo que vamos a hacer es el aderezo antes de que se enfríe nuestra pechuga para que mielecita, la disfrute el comensal. Miel de abeja. Pizca de vinagre. Una. Dos cucharaditas. Ya no, dos cucharaditas. Nuestras sales mágicas. Pizca también. Y hacemos un poquito aquí nuestro platillo. Hay de mango, dijiste que sí, llevar. Mango. Ah. De este lado, donde no está lo salado, en una esquinita de nuestra tabla vamos a sacar nuestro mango, que de igual manera va para el mismo lugar.
pero pues vamos a tratar de no revolver aquí en la tabla. Los sabores. Los sabores, exactamente. Además, pues no es muy bien visto, ¿no? Perrito, perrito, bonito. Y de esta manera vamos a licuar. Vamos a agregar una onza de agua. Aproximadamente. Un traguito, ¿no? Un traguito. Ahí está. Como vamos a hacer poco, no vamos a hacer bastante. Entonces ahí está, llevamos, licuamos. Coladera. Cada que muelo en esta licuadora me acuerdo de Lola, este, Philip. ¿Por qué? Pues porque le quitó su botoncito a la licuadora. Lola es nuestra cotorrita. Y Pomposio es el marido de Lola. Ah, ¿le quitó qué? Sí, el botoncito. Ah, ¿fue Lola? Ajá. Listo, fue rapidísimo. Aquí tenemos nuestro. Vamos a ayudarnos de un colador. ¡Ay! No se molió bien. Bueno, pero en lo que cabe, pues ya. No, es... por eso es mejor el metate. Sí. El metate no se. Sí, mira, nos falla la licuadora. Pero ya quedó. Este ahorita hacemos un poquito más para que vamos a comer, ¿no? Uh-huh. Y lo vamos a completar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer. Miren nuestro aderezo de mango. Si lo pueden checar. Y sabe riquísimo, la verdad. Vamos a hacer esto. Obviamente es a gusto del comensal, ¿no? Sí, o de tijeras del cliente. Pero nosotros lo estamos presentando así. ¿Sí, Philip? Sí, ¿sabes qué me gusta? Que es como un saborcito entre dulce y salado. Exactamente. Exactamente. No, y no te imaginas los aderezos de maracuyá, mi buen Philip. Ahí está nuestra ensalada. Vamos a hacer aquí un poquito de trampa. Vamos a limpiar nuestra tabla. Pero la vamos a voltear. No pasa nada, Philip. Entonces, aquí está la ensalada. Aquí están nuestros cubiertos. No te crees, ¿no, Philip? Con tu cucharita y tu tenedor. Órale, oye, Rap, pero mire nada más que chulada, la verdad es que sí se antoja. Y mira, luego decimos, es que comí ensalada y la ensalada sí está grandota, pero al poco tiempo ya nos da hambre. Pero con esto dudo mucho que nos vuelva a dar hambre, Israel. Si sí. tiene proteína, tiene lácteos, tiene verduras, tiene frutas, tiene todo. ¿Lo probamos? Claro que sí. Pero espérate, yo te voy a decir algo. Me han estado diciendo, ay, es que nada más comes tú y tu hermano no come. Ya ¿quién es flaquito. El que lo prepara? Ay, ya estoy flaquito. Espérate. Vamos. No, el que graba tiene que seguir grabando. A ver, vamos a ver. Ajá. No, pero pruébale tú también. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Pero yo te voy a decir algo. Ah, yo con la mano. No, yo te voy a decir algo. Yo lo voy a poner aquí en el aderezo, porque este aderezo sí se me hace que está buenísimo. Sí, está buenísimo. Ahora, si no les gustan los insectos, perdón. Ajonjolí. Nairo. Está delicioso. Delicioso es poco. Muy bueno. Pero quiero probar el quesito. El pollo está jugoso. Rico. Todo está de 10. Quiero comer mango. Y qué rápido quedó. Aparte de todo. ¿Viste? Rapidísimo. Es súper sencillo, nada más. Tienes que tener tus ingredientes, no son muchos tampoco. Y una lumbre, un sartencito, no sé, lo que tengan en casita. Se pueden ayudar, no es necesario tener una cocina rústica. El quesito fresco. De que está saladón. Ese sí está salado. Sí. Pero está riquísimo. Oye, Ra. Pues es una receta rápida. Es una receta económica. No es caro. No, la verdad es que no.
Y aparte, sobre todo para las chicas, que de pronto dicen, es que voy a la oficina y no sé qué llevarme en mi topercito. Luego, ¿sabes a mí qué me pasaba? Que cuando llevaba de comer a la radio, llevaba, por ejemplo, cualquier guisado y se olía todo el comedor al guisado que llevaba. Luego la gente se quejaba. Pues me llevaba yo mis chicharrones, salsa verde, mis frijolitos y todo, que son deliciosos, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, tú te llevas esto y no. No, ni en cuenta, ¿eh? Ni en cuenta. Nadie se va a dar cuenta que llevas tu comida. Tu está delicioso. Oigan, si tienen alguna sugerencia de algún platillo que quieran que mi hermano lo prepare, con todo gusto y con todo cariño, pueden enviarlo a través de nuestras redes sociales como El Philip o Locutor Felipe Cruz. Pero además, Irra, vamos a seguir preparando platillos típicos de la región. Claro. Vamos a seguir preparando moles. Todo lo que tiene que... ¡Ay, los moles! Moles. Vamos a seguir preparando todo, cocido, obviamente, en leña, y el sabor es totalmente distinto. Pero para ello, por favor, suscríbanse con nosotros, regálenos un like, déjenos un comentario y compartan nuestros contenidos si está en sus posibilidades. Uh-huh. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Flaco. Ahora sí probaste, ¿verdad? Sí, claro que ahora sí. Ahora sí. Ya, para que no digan que no. Y, que y no, además que no ya tenemos varias sugerencias, ¿eh? Uh-huh. Ya las he visto. Nada más que vamos a irla sacando paulatinamente, ¿no? Ay, doctor, riquísimo. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Flaco. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Ya está. Te vas a seguir comiendo tú. Come, Omar. No, Omar, no. Tú, Nayi, come.